Esperar que haya todos los informes y los resultados de las investigaciones del caso. Sé que hay algunas organizaciones, incluso fuera del país, que están interviniendo en esta investigación y habrá que esperar todos. Yo no puedo aventurarme a descalificar el trabajo de las Fuerzas Armadas del país, porque además creo que hacen su esfuerzo. Y en este momento, como está Michoacán, necesitamos de su presencia y de su inteligencia para poder sacar adelante las cosas.